Hoy he visto a uno de los contrabandistas jugando a pillar en los muelles. Y eso me sorprendió porque sus manos quedaron lisiadas durante la guerra. El otro día estaba descargando la barcaza cuando le mordió una babosa marina. Despertó a la mañana siguiente y descubrió que podía mover los dedos por primera vez en años. Le pregunté si todavía tenía esa babosa marina. Por suerte, la tenía. No sabemos qué te ha pasado. Los hombres de Ryan vinieron a por ti. Dijeron que eras necesaria para salvar Rapture. ¿Quién necesita un niño para salvar una ciudad? Pero veo a todas esas niñitas que están en los conductos. Y me pregunto si algún día saldrás de uno de los conductos. Encontrarás esta nota.
Te buscamos, así que si encuentras esto, ven a nosotros en el Fighting McDonough, habitación 7. El código de nuestra puerta es 7533. Te echamos de menos, querida hijita. La suerte está echada. Fuimos a por Timmy H poco después de medianoche. O Ryan acaba con Fontaine, o Fontaine acaba con Ryan. Entrevistaremos al pobre Timmy bajo Pescados Fontaine. Si quieres un poco de diversión, el código es 5380. Viene a vigilar a ese tal Fontaine. Antes no era más que un peligro público, al que condenar y colgar. Pero siempre logra estar donde no están las pruebas. Él es el tipo de matón más peligroso. El tipo con visión. Cámara de investigación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una revista que acabo de agenciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas y un montón de palabrería rebuscada.
ahora la horca, ¿eh? ¿A esto hemos llegado? Mira, yo no dicto aquí las leyes, solamente las hago cumplir. Pero yo no vine a Rapture a colgar a tipos por hacer contrabando. Ryan y su gente pueden quedarse con su ley o con mi placa. La Biblia. Las pequeñas para él son débiles, pero él es fuerte. ¡Nos hemos alejado! ¡Venga, vamos! ¿Crees que soy tan predecible? ¡Nos hemos alejado de ti! ¡Abre si sabes lo que te conviene! ¡Incluso a kilómetros bajo! ¡Ya has conseguido la cámara! ¡Ahora sácame unas fotitos de esos splicers araña! ¡Y no vuelvas por aquí hasta que no termines mi investigación! ¡Lo ve todo!
¿Crees poder engañarme? La babosa marina ha aparecido y ha unificado todas las ideas locas que he tenido desde la guerra. No solamente cura las células dañadas, las resucita. ¡Bienvenido al partido! Puedo modificar la doble. Lo negro puede ser blanco. Lo bajo, alto. Lo débil, fuerte. ¡Gracias, señor! Pero solamente con las babosas no tenemos suficiente. Necesitaré dinero. Y otra cosa. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arcadia. Ya le advertí al señor Ryan. ¿Tienes la cámara de investigación? Bien. Supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pichi. Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. Por si las cosas no fueran ya suficientemente mal, parece que incluso nuestras conducciones de agua tienen un escape. Sí, exacto. Está entrando agua de mar en el sistema de irrigación de Arcadia. Ya le advertí al señor Ryan cuando construíamos este lugar que o se construye como una bañera o acabará como una cloaca. Todos nos movemos en la gran... ¡No, McDonald's! Dijo. No vamos a construir ninguna bañera. Vamos a construir el Edén. Dado que todos los laboratorios respetables me han rechazado, he recurrido a los contrabandistas de Fontaine en Port Neptune para conseguir suministros. Los hombres de Fontaine son cerdos. Huyen, apestan, pero cumplen y no hacen preguntas. Fontaine los tiene aterrorizados a todos. Me recuerda un poco al Dr. Mengele. No me sorprendería que pronto dirigiera todo el cotarro aquí.
La pena de muerte en Rapture. Se ha armado un buen revuelo en el Consejo. Hay disturbios en las calles, según dicen. Pero es hora de mostrar liderazgo. Hay que emprender acciones contra los contrabandistas. Cualquier contacto con la superficie expone a Rapture a los mismos parásitos de los que huimos. Unos pocos cuellos estirados son un pequeño precio a pagar por nuestros ideales. We tricked you, monster. ¡No me la arrebatarás! ¡Deja de perder el tiempo y te sigo el rastro! ¡Tú, Hedor! Thank you.